están? Bienvenidos. Vamos a hablar del eclipse que se viene pronto, en los próximos días, el 14 de diciembre, nuevamente en nuestro país. Nuevamente porque se recordarán ustedes que el año pasado tuvimos otro donde el epicentro fue en el norte de Chile, bueno, ahora en el sur, ahí en la región de la Araucanía. Pero de otras partes del país podemos apreciarlo, no siempre como quisiéramos, pero sí con los cuidados que se requiere para eso. Y estamos en contacto ya con nuestra próxima entrevistada. Ella es Dafne Iturra. Y la saludamos, astrónoma de la Fundación Chilena de Astronomía. Dafne, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por hablar con nosotros. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, además, porque, bueno, este es un evento que sabemos convoca a muchos, no solamente a los adultos, a los expertos, a los científicos, sino también a los niños, que el año pasado ya muchos de ellos, los que se pueden ir acordando, aprendieron de ciencia, pero también de los cuidados que se requieren para un eclipse, y sobre todo cuando los más pequeñitos no tienen todavía la dimensión del peligro que puede ser a veces mirar directamente y otros cuidados que deben tener. Claro, es súper importante lo que tú estás diciendo y hemos recalcado por diferentes medios los cuidados que tenemos que tener, sobre todo los adultos en realidad, que estamos a cargo de los niños y niñas para este eclipse del 14 de diciembre. Ahora, también les vengo a contar, y ahí vamos a ir conversando, que existen diferentes formas de observar el eclipse, no solamente directamente con estos lentes que hemos estado mostrando, sino que también con experimentos que pueden hacer en casa que pueden permitirle mayor seguridad para los niños y niñas y observar el eclipse de una manera indirecta. Por ejemplo, ¿cuáles son? Porque sabemos además que hay muchas otras transmisiones que se pueden seguir en distintos centros. Por ejemplo, en su minuto fue en el Planetario, aquí en Santiago, pero también en otro, ahora a través de la web podemos seguir quizá otras transmisiones. ¿Cómo se puede hacer para aquellos que sí quieren mirarlo de manera directa, pero que pueden realizarlo quizás con algo hecho por ellos mismos, si es que pueden hacerlo? Sí, mira, con respecto a lo que son las manualidades, por decirlo así, antes de irnos a los lugares donde podemos encontrar en la web, donde podemos verlo, de las transmisiones, existe lo que es un proyector del sol, ¿ya? Nosotros, como fundación, si están interesados, nos pueden escribir y nosotros podemos contarles el detalle cómo se hace esta experiencia, pero básicamente consiste en una cajita donde uno le hace un agujero por el extremo. Y por el otro lado, se pone dentro de la cajita de zapato, imaginémosla, se pone una hojita blanca y se hace un agujerito, el cual puede ir, por ejemplo, un rollito de papel confort o simplemente una ventanita por la que nosotros observamos, pero no directamente al sol. De hecho, nosotros le estamos dando la espalda al sol, sino que observamos, gracias a las propiedades de la luz, ¿verdad?, la proyección directamente de este eclipse. Y efectivamente, en esta hojita blanca, la luz que viene del sol entra por este agujerito que yo le hago a mi cajita y se proyecta dentro de la cajita, en una hojita blanca, la media luna, y vemos cómo efectivamente va avanzando esta sombra de a poco hasta, por supuesto, que sea el eclipse total. Y en ese caso podemos observarlo sin lentes. Así que por eso yo encuentro que es una actividad, además de bonita de observar, muy segura para los niños y las niñas. Reiteremos, Dafne, si te parece, cuáles son los peligros que puede tener para cualquier persona, pero a lo mejor sobre todo para los niños que están en desarrollo, muchos de sus órganos, mirar directamente al cielo porque no hacen caso de que es directo. No se puede mirar un eclipse, ¿no? Así es, directamente el sol no se puede mirar nunca, no solamente en un eclipse. Así que eso es súper importante en el verano cuando estamos en la playita, ¿verdad?, en la piscina, nunca, ni siquiera con lentes solares, debemos observar el sol directamente. Ahora, en un eclipse, con menor razón, debemos observar el sol, y llama mucho la atención porque es este fenómeno cuando nos llama a mirarlo, ¿verdad? Entonces, tenemos que durante la parcialidad del eclipse, que es cuando la luna comienza a ocultar a nuestro sol, tenemos que observarlo siempre con lentes. Ahora, recalcar que no debemos estar todo el tiempo, esta hora que se demora hasta que completa la totalidad, no debemos estar todo el tiempo, ni siquiera los adultos, observando el sol. Tenemos que reposarnos y en realidad muy poquito rato ir mirando de vez en cuando hacia el cielo, ¿verdad? Ahora, los problemas pueden ser, yo le digo a los niños y niñas, yo trabajo con ellos, hago talleres con los chiquititos y le digo, podemos quedar desde ciegos, daños irreparables a la vista, hasta daños que son, que uno no los percibe en el momento, pero que en el futuro pueden generar muchos problemas a nuestra visión. Como por ejemplo, eso se puede ir viendo, es acumulativo.
Es acumulativo en algunos casos, pero en algunos casos puede ser ceguera total de inmediato. Nosotros hemos visto experimentos de que, por ejemplo, las cámaras de los oculares de los telescopios observando directamente el sol sin filtro se derriten. Así que imaginen cómo se afectaría nuestra córnea, nuestros ojitos, si miramos directamente al sol sin ningún filtro. ¿Qué Si pasa? un plástico se derrite, imaginen Exacto. nosotros. No, imagínate con lo sensible que es la vista, además. Dafne, ¿o cuáles son las actividades que se pueden seguir muchas veces a través de internet? Por ejemplo, ustedes mismos tienen quizás algunas novedades para seguir, porque, claro, antes el planetario era en otro contexto, ¿no? No había pandemia, se podía juntar más gente, en fin, o los cerros, aunque fuese aquí en Santiago, a lo lejos del eclipse. Pero aquí, en estos días, ahí me imagino algún tipo de actividades que se puedan seguir. Sí, mira, las actividades, hay varias instancias, es súper bueno y bonito lo que está pasando porque esto es colaborativo. En realidad la ciencia, y debería ser así siempre, no solo la ciencia, sino que las sociedades trabajan en colaboración. Nosotros somos una fundación que llevamos la divulgación de la astronomía, pero hay varias y muchas instancias y personas que se dedican a esto, como nosotros, la Fundación Chilena de Astronomía. Está la Universidad de Chile, que ha estado súper activa en su divulgación y difusión a propósito de los niños y niñas, con tremendas divulgadoras. Hay infinito, uno puede buscar. Ahora, yo estoy aquí representando a la Fundación Chilena de Astronomía y nosotros tenemos actividades directamente con colegios, que significa este camino que hemos estado meses y meses trabajando con niños y niñas a través de la plataforma virtual, por supuesto, preparándolos para este evento y también nosotros aprendiendo mucho de ellos, porque además este evento va a ocurrir en un territorio que es territorio mapuche, así que nosotros hemos recibido también mucho intercambio cultural. Estamos trabajando fuertemente con dos colegios de la comuna de Tolten, así que no solo nosotros hemos llevado talleres. Esa es respondiendo a tu pregunta un poco qué actividades hay. Pueden escribir a la página de la fundación directamente y solicitar algún asesoramiento o charlas o talleres para sus colegios. Y son súper dinámicas, no hay fechas como charlas directamente establecidas, sino que se hace de mutuo acuerdo. Así que no tengo como decirte un lugar o una actividad, pero sí, como te nombré, algunas entidades, por ejemplo, como nosotros, bueno, evidentemente, pero también las universidades están haciendo mucha divulgación a propósito del eclipse de astronomía en general. Sí, ahora, Dafne, la pregunta que se hace mucho es qué diferencia va a tener este eclipse con el que se vivió el año pasado, porque decíamos que ahí los protagonistas fueron los que se fueron al Valle del Elqui, los que viven allá y se trasladaron, ahora los que se van a trasladar con las limitaciones que han tenido, pero a la región de la Araucanía. Aquí en Santiago, los que nos quedamos acá, ¿qué oportunidad, qué porcentaje, qué luminosidad vamos a tener el próximo 14? Eso hay que recalcar bien, nosotros vamos a observar el eclipse, nosotros los chilenos me refiero, nosotras, en todo el continente se observa el eclipse. Lo que solamente se ve en la Araucanía, parte de los ríos y en el Biobío, en Isla Mocha, es la totalidad del eclipse. Así que como tú me preguntas de la capital, si no me equivoco, el 78% este año, a propósito del año pasado que fue el 99, que cubría el sol. Ahora, si yo te doy números, es como, ok, lo mejor es observarlo, porque en realidad entre el 99% y la totalidad hay una enorme diferencia, no tiene nada que ver un fenómeno con el otro. Sí o sí, lo que vamos a observar en Chile continental, donde no va a pasar, y también en Isla de Pascua, donde no va a pasar la totalidad, vamos a observar el sol naranjito, recordemos con los lentes, ¿verdad? Y como que se le saca un trocito, como que la luna le pegara un mordisquito, y se ve como una media luna naranja. Y así que hay que calcular más o menos 78%, no vamos a ver una luna tan finita naranjita esta vez, que es el sol, sino que la vamos a ver un poquito más gordita, porque solamente es el 78% en Santiago. Y así, en diferentes regiones del país, que no sé a dónde está la totalidad, se va a ir cubriendo algunas partes más, en algunas Claro. partes menos, pero se observa. Y de todas maneras es un fenómeno que no hay que perderse, y ahí te tengo otro tips Otra para los novedad, a niños y ver. niñas. Y bueno, tenemos este proyector, que sí o sí yo Sí. les invito, si están súper entusiasmados en hacerlo, bueno,
pueden haber páginas de internet donde pueden encontrar, pero si quieren irse a la segura, pueden escribir a la fundación y nosotros les mandamos el link donde estamos seguros que funciona. Y otro es simplemente el colador de la casa donde colamos los fideos, ¿verdad? Lo ponemos así, siempre dando la espalda al sol, y lo ponemos en el cielo para que la luz del sol pueda entrar por todos esos hoyitos. Imagínate que tenemos todos esos hoyitos, vienen a ser como lentes por donde la luz atraviesa y vamos a ver muchas medias lunas en el suelo. Ah, o un fumadero, sí. Cualquier cosa que tenga agujero, puedes hasta perforar una carta postal, un hoyito en el centro, y ves cómo se va a proyectar el sol en el suelo. Y se ve maravilloso, no solo con el colador de los fideos, en el caso, por ejemplo, la gente que vive en el desierto, que no hay muchos árboles, pero los que vivimos acá más en el sur, podemos ir a una plaza, guardando todas nuestras medidas sanitarias, ¿verdad? Y ver cómo pasa la sombra, perdón, cómo pasa la luz del sol a través del follaje de los árboles y ver cómo se ve reflejado todos esos mini eclipses en el suelo. También es muy bonito de observar, y los niños y las niñas, nosotros hemos hecho experimentos como, no sé, hacer anotaciones, ver el tiempo que se demora, etcétera. También es muy bonito. Va a ser bien interesante, además, seguirlo de distintos puntos. Afortunados son los que viven en la Araucanía o los que se pueden trasladar para allá. Dafne Iturra, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Que estés muy y bien. No se olviden de seguirnos en nuestra página de internet www.fuchas.cl. Muchas gracias, Dafne, que estés bien. Bien, ahí estaba Dafne Iturra, nuestra entrevistada a propósito del eclipse que se viene en los próximos días, ya el 14 de diciembre. Se va a ver menos aquí en la zona central, pero sí en el sur y en gran parte del territorio nacional, además de continente. Así es que los dejamos invitados para que, por supuesto, siga todos los pormenores del eclipse del próximo 14 de diciembre por las pantallas de CNN. Que estén muy bien.